sorpresa. ¿Qué? Mi padre. ¿Y si te ve? ¿Crees que le tengo miedo? No seas tonto. Guárdala. ¿Y si no lo hago? Otra vez. Le advertí que no quería volver a verlo por aquí. Por lo menos la trae a casa. Se lo agradeceré personalmente. ¿Johan? ¿Johan? Será suficiente.
¿Interrumpo? ¿Qué fue lo que acordamos? Estoy aquí profesionalmente, por el bebé hipopótamo. Pues se ha equivocado de sala. Llegué un poco pronto y pensé, voy a ver a mi veterinaria favorita. ¿Qué le ha pasado? ¿Dolor de garganta? No molesté. ¿Y eso le gusta? Al cocodrilo, digo. ¿O es cocodrila? Igual que mi bolso. Nunca encuentro nada. Sí. iPhone 5, te lo dije. Perdiste la apuesta. Los Samsung son más grandes. ¿Todavía funciona? Puede ser. No, ya hemos acabado. ¿Es urgente? Está bien, pásamelo. ¿Quedamos? McDonald's, en la plaza. Disculpa por venir tan pronto. ¿Te importaría repetir el truco del iPhone? Lizzie. ¿Es peligroso el trabajo? No, Dave. Engañar a tu novia es peligroso. ¿Te lo ha dicho ella? No te lo creas. Podría llegar en media hora, más o menos. ¿Sabes? De acuerdo. Creo que eso le pasa por hurgar en los animales. Se producen gases. ¿Te apañarás, Lot? Ningún problema. ¿A dónde vas? Volveré por la tarde. Es algo urgente. Hasta luego, cocodrilo. ¿Entonces nos vemos esta noche? Eso espero. ¿No puedes ser un poco más amable? Teníamos un acuerdo. No ibas a venir sin avisar. Respeta alguna vez las normas. Parece que prefieres los animales a los amigos. Creo que en tu caso eso podría ser cierto. ¿Dónde vas con tanta prisa? ¿Quizá un caballo en una zanja? ¿Un gato en un árbol? 4 sementales descontrolados. Al lado del estanque está el insectario. Háztelo con una hormiga. ¿Señorita Storm? Lizzie. Inspector Vickers. Nos conocemos de otra investigación. El caso de los pandas rojos que sacamos del canal. Tráfico ilegal de animales. Exacto. Hace 6 años. Pero hoy no se trata de osos pandas. Me temo que no. El padre de la familia. Fue sobre la 1 de la madrugada. ¿Y su brazo? Quizá junto a la cabeza de su esposa. La hija y su novio. 4 víctimas. Tenían otra hija. De unos 5 años, no la hemos encontrado. ¡Qué horror! ¿Perros salvajes? El chico tenía antecedentes penales. Podríamos investigarlo. Pasé 4 años en Tanzania, en Manyara. Trabajé en el hospital local. Cada semana traían a alguien. Muy pocos sobrevivieron. Lo que sugiere resulta extraño. Por alguna razón me habrá llamado. Habría preferido que lo descartara. ¿Algún rastro? Nada por ahora, a causa de la lluvia. ¿Hay alguna posibilidad de que esté equivocada? Las mismas heridas. Sin duda alguna. ¿Podrían ser rottweilers? ¿Pitbulls? Ni de lejos. ¿Algún asesino? ¿Jack el Destripador? Un león devorador de hombres. ¿Cómo explico esto? Puedes reírte todo lo que quieras, pero es la verdad. Seguro.
Estás tratando de impresionarme. 5 personas han aparecido muertas. Lo vi en las noticias. No dijeron nada acerca de un león. No quieren causar pánico. Ya. ¿Y luego qué? Si hubiera un león, se habrían establecido medidas de seguridad. Si quieres la primicia, manténla en secreto por ahora. Lo he prometido. Nadie me creería. Cierto. Antes tendrías que recuperar tu reputación. ¿Qué dices? No. ¿En serio? No empieces otra vez con eso de la chica del club. Ya te lo expliqué. Ella tenía algo en el... ojo. Así que la ayudaste con los pantalones bajados. Era la moda llevarlos un poco... bajos. ¿O el año pasado? Había adelgazado. La ropa me quedaba muy amplia. Tú misma lo dijiste. ¿Podríamos hablar de ese león? ¿Qué león? Hola, Liz. El león del zoo, que creo que ha vuelto a romperse una pata. ¿Otra vez? ¿Es que no hay noticias más interesantes que contar? Solo hay que darle el enfoque adecuado. Claro. ¿Y tú qué tal? Porque no creo que le aguante en casa más de 2 semanas. Esos pelos en la ducha y los calzoncillos sucios me empiezan a molestar. Así me sentía yo. Pero él es un tipo sensible, ya sabes. Me di cuenta esta mañana. Está bien, Martin. ¿No ibas a buscar unas bebidas? Estáis hechos el uno para el otro. Siempre lo dije. ¿Qué vas a tomar? Tengo que pensarlo. ¿No pides siempre calamares? Hablo de nosotros. Ya te he pedido disculpas. No es tan sencillo. No quiero una relación conflictiva. Necesito confiar en ti. Puedes confiar en mí. Mira. Lee mis mensajes si quieres. No con el estómago vacío. Te aseguro que he cambiado. Puedo mantener una relación seria, más profunda, respetuosa y sincera. ¿Acaso te has apuntado a terapia? No se pierde nada por intentarlo. Creo que pediré calamares. ¿Eso es un... sí? ¿Sí qué? Sí, puedes volver, profundizar nuestra relación. ¿Tener sexo? Bueno, eso también. Vamos a cenar. Estoy algo cansada de pedir siempre calamares. No sé, se me hace aburrido. Y no hagas más señas o cambio de opinión. No quiero volver a ver calzoncillos sucios. ¿Vamos en tu coche o en el mío? He venido en tranvía. ¿Tan seguro estabas? Hay que arriesgarse en la vida. Hola, baby. ¡Hey! ¿Qué has hecho con el vídeo? ¿Vídeo? ¿Qué vídeo? Ese vídeo porno que grabaste, pervertido. Oh, ahora de repente no se acuerda. ¡Oh! El vídeo del casting. Lo sacaste enseñando el coño. ¿No ibas a hacer una gran película para el cine? Yo no dije eso. ¿Eso es lo que hacemos con tipos como tú? ¡Ey! No lo hagas. Lizzie... me gustaría oírlo. Primero les apretamos la garganta. Les arrancamos las uñas y les asamos a fuego lento. Eso me parece poca cosa. ¿Tú no te metas? Deja que se vaya. Mañana le das el vídeo, ¿eh, Dave? Claro. Ningún problema. ¡Estás advertido! ¡Capullo! Están totalmente locos. ¿Eh? No has cambiado nada, Dave. Vamos, ha exagerado. No estaba desnuda, llevaba bragas. Eran unas bragas como las de su abuela. ¿Es que no sabes comportarte? Sí, claro. Me echaste de casa. No soy de piedra. Adiós, Dave. No creo que sea lo mejor. Que te lo pases bien con el vídeo. Unos 100 metros. No es mucho. De un golpe al green. Voy a hacer birdie. Birdie, birdie, birdie. No puedo soportarlo. Me lo llevaré aparte. ¿Trajiste los papeles? Sí. Sois unos principiantes. Aprended del maestro. Sí. Espero que no nos dé problemas. ¿Le tienes miedo? No parece estar bien de la cabeza. Déjame a mí el trabajo. ¿Cómo es posible? ¡Maldita sea! El viento es más fuerte de lo que esperaba. Tu swing no fue el adecuado para un palo forjado. Ya, dijiste que usara todos los palos. ¿Ves? Por eso nunca te hago caso. Debes golpear mejor. Sí, sobre todo a ti. Bram tiene toda la razón. Oh, estáis conspirando contra mí, como siempre. Hacer negocios con vosotros puede haber sido el mayor error de mi vida. ¡Era broma! ¿Pensasteis que estaba enfadado, no? ¡Deberíais veros las caras! ¡Siempre me divierto con vosotros! ¡Me parto de risa! Tendrás que ir con tacto. Sí,
bolita, ¿dónde te has metido, pequeña? Asómate y enséñanos tu carita. Hendrik, tenemos que hablar. Ah, aquí estás. ¿Sabes por qué las pelotas de golf tienen hoyuelos? ¿Hoyuelos? Sí, no lo sabes. Es cuestión de cultura general, algo de lo que careces. Hemos decidido que esto no puede seguir así. Ah, vamos, Bram, solo es un juego. ¿Qué es esto? Queremos excluirte del negocio. ¿Excluirme? No hablas en serio. ¿Queréis echarme? No es nada personal, pero estarás de acuerdo. Esto no funciona. No es posible. Como podrás comprobar, hemos sido generosos. ¿Quieres que firme esto? Sí, en la línea de puntos. Muy sensato. Eres muy sensato. Respecto a tu pregunta, eso soy yo. ¡No te acerques! ¡Bram! ¿Qué le has hecho? Nada. ¡Aléjate de mí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No lo hagas! ¡Bram! ¡Bram! ¿Qué ha pasado? Era un animal enorme. ¡Bram! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Bram! Kilómetros en una noche, una maratón. Es grande. ¿Cómo de grande? Muy grande. Por lo menos 2 metros y unos 200 kilos. ¿Dos metros? Sin la cola. Bromea. ¿Cuáles son sus aficiones, aparte de correr? Siente predilección por las personas. En especial por la gente de Ámsterdam. Un león. ¿Están seguros? Las pruebas lo avalan. Pero nadie lo ha visto. Correcto. Aquel puma en el Parque Nacional hace unos años. Al final resultó ser un gato enorme. Las lesiones en las víctimas y las huellas son evidentes. ¿Y de dónde ha salido ese león? ¿Habrá tenido que ser de un circo o un zoológico? No, lo comprobamos. Hasta el siglo II después de Cristo, miles de leones vivían en Europa. ¿Quién sabe? Quizá como consecuencia del cambio climático estén expandiendo su hábitat. Ah, sí, claro, por supuesto. Otro perro con ese hueso. En países del este de Europa, la gente tiene leones como mascotas como signo de estatus. Si alguno se escapa, no suelen avisar a la policía de inmediato. Me resulta muy descabellado. En estos últimos años han reportado informes sobre leones vagabundos en toda Europa, incluso en Inglaterra. He leído sobre eso el año pasado en París. Está bien. Supongamos que es así. Y que se trata de un león. ¿Qué podemos hacer? ¿Acordonar la ciudad? Recurrir a profesionales inmediatamente. ¿A cazadores? Cazadores profesionales. No es un jabalí que se adentra en la ciudad. Un devorador de hombres solitario es extremadamente peligroso. ¿Devorador de hombres? Suena serio. Una vez que han probado la sangre humana, pierden el miedo. No quiero convertir Ámsterdam en un coto de caza. No podemos buscarlo discretamente con perros. Pero no son útiles en la ciudad. ¿Peinar zona a zona la ciudad? Es buscar una aguja en un pajar. No podemos predecir a dónde irá. Se esconde durante el día y al caer la noche es cuando se dispone a cazar. Es en ese momento cuando queda expuesto y hay posibilidades de capturarlo. ¿Quién está al corriente? Nosotros tres y el equipo forense. Mantengámoslo así. No quiero crear pánico. Di aviso a nuestros chicos de estar prevenidos ante posibles ataques de perros salvajes. ¡Mira! Esa es una idea de lo más práctica. Todo el mundo estará alerta sin saber lo que pasa. No sé.
¿No sabe qué? Lo siento, creo que debería exponerse abiertamente. Sí, claro. Vamos a publicarlo en todos los periódicos. Un león devorador de hombres merodea por Ámsterdam. Me parece que no tiene ni idea de las consecuencias. Nunca será tan malo como encubrirlo. La gente tiene derecho a estar informada. Encubrimiento, claro. Gran palabra. Le vendría bien tener más confianza en el gobierno. Asumo entonces que estamos en la misma línea. Silencio absoluto en los medios. No haremos ningún comentario sobre los hechos. Además, el león podría haberse marchado. Tal vez ya esté en Alemania comiendo chucrut. ¿Puedo poner la televisión? ¿Granjero busca esposa? Cerré la puerta de inmediato. No quiero que entre un león en el salón de mi casa. Todavía estoy temblando, ¿puede creerlo? Es cierto que uno de los miembros de este club de golf ha muerto esta mañana, pero no conozco los detalles. Se comenta que algunos socios vieron un león. Eso no lo puedo confirmar. Me cuesta creerlo, para ser honesto. La policía se abstiene de hacer declaraciones, pero está claro que hay determinados hechos que no quieren revelar. Algunas fuentes relacionan la muerte de hoy con la tragedia familiar que se produjo el día de ayer. Por el momento no hemos podido confirmar si realmente un león anda suelto o no. Les mantendremos informados. Les habló Martin Gravenstein para AT5. Volveremos a conectar si se produce alguna novedad. El número de palomas en Ámsterdam crece. Y aquí acabó el silencio mediático. Ya está acabando. Me gustaría darles a todos ustedes la bienvenida a esta apresurada conferencia de prensa. Tomará la palabra el comisario jefe, señor Thalberg, que hará una breve declaración. Posteriormente podrán realizar sus preguntas. Gracias. Buenas tardes a todos. Algunos medios de comunicación informaron sobre un león fugado en la ciudad de Ámsterdam. No puedo confirmarlo ni desmentirlo, pero tenemos numerosos indicios que apuntan en ese sentido. ¡Hey, chicos! ¿Habéis oído? ¡Mirad! Por lo tanto, se recomienda a todos los residentes de Ámsterdam y zonas periféricas que se mantengan alerta y reporten cualquier sospecha a la policía. Les aconsejamos que permanezcan en sus casas y procuren no salir a no ser que sea imprescindible. En cualquier caso, puedo asegurarles que la policía hace todo lo posible para garantizar su seguridad. Y, por supuesto, les mantendremos informados sobre cualquier novedad. Claro, como siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha visto al león? Algunos testigos afirman haber visto al león, pero por ahora no podemos confirmarlo. A menudo surgen informaciones sobre leones y panteras que resultan ser falsas. ¿No están creando una alarma innecesaria? No nos beneficia en absoluto causar conmoción o pánico. Más bien todo lo contrario. Los ciudadanos de Ámsterdam tienen derecho a ser informados. Ámsterdam ha descendido al puesto número 13 de los destinos turísticos más populares. No hemos conseguido la sede olímpica. ¿Quizá esto es un intento de promocionar la ciudad? Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta seria? ¿Tendríamos este problema si el escudo de la ciudad tuviera ardillas en lugar de leones? Hace algunos años se vio un tiburón en los canales. Resultó ser un reclamo de una marca de cerveza. Quiero subrayar la extrema gravedad de la situación. Contamos con la colaboración de los ciudadanos y espero que la prensa también asuma su responsabilidad. Si no hay más preguntas, damos por finalizada esta conferencia de prensa. ¿Lo ha visto? El resultado de la divulgación. Al menos se ha evitado el pánico. No despertarán hasta que se coma la mitad del equipo del Ajax. Eso podría no estar mal. ¿Qué, eres del Rotterdam? ¿Sigues enfadada? ¿Eso ha sido cosa tuya? Hablamos con los testigos. Vieron algo, pero no quisieron contarlo ante la cámara. Jugaban al golf en horas de trabajo. Oye, sobre ayer. Ahora no, Dave. ¿Qué? ¿Hay algo? La idea de un cazador profesional parece que le convence. Bien. Sé de alguien. Es inglés. Ha rastreado y cazado muchos leones, en especial devoradores de hombres. ¿Un profesional? Así es. Si alguien puede atraparlo, es él. Bueno, el jefe tenía alguna idea al respecto. ¿Sobre un cazador? Sí. ¡Quiero ver los leones! ¡Sí! Hoy no están. ¿Y dónde están? No lo sé. Venga, vamos a casa. Normalmente vuelve a tiempo para la cena. ¿A quién? El león fugado al que busca. Qué gracioso. ¿Cree que hay un león suelto en Ámsterdam? Eso es lo que parece.
tan inquietos. Es extraño. No he conseguido hacer que salgan. La verdad es que son muy agradables. Siempre que no se acerquen demasiado. ¿Vas a fumarte eso? Claro. ¿Para qué crees que lo he traído? Oh. ¿Qué? Maldita sea, ¿qué es eso? Parece un animal. ¿Un conejo? Venga, vámonos. Toma, no me apetece. Oh, ¿cómo huele? A lo mejor es una rata. Hay ratas enormes por aquí. Calla, me están dando náuseas. ¿Puedo ayudarte? ¿Hoy no tienes casting? Un león anda suelto. ¿Qué pasa si nos ataca? Deberíamos disfrutar estos últimos momentos. No me dio la impresión de que tus colegas estuvieran preocupados. Sí que lo estaban. Huyeron a toda prisa al bar más cercano. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Para protegerte? Vaya, una pizza congelada. Sigues comiendo alimentos saludables. ¡Qué valiente! ¿Por qué? Te pusiste detrás de mí. ¿Para dejar la bolsa? Ya, para correr más rápido. No sé. Creo que deberías relajarte un poco. Estás muy estresada. Vamos a tomarnos una copa. O cenar en algún sitio. La pizza congelada no me va mucho. No me apetece salir. ¿Por qué no? ¡Mira por dónde vas, idiota! ¿Qué has dicho? Que tu madre es una puta. Cállate, Dave. Podrías haberla atropellado. Iba por ti. Pues has fallado. ¿Pruebo otra vez? Tranquilos, chicos. Ella no soporta la sangre. Huele bien. Roti de cordero. Escucha. ¿Eh? ¿Por qué no me das un par de raciones? Venga. Aquí tienes. Dame también una botella de vino. Gracias. Roti de cordero. Es muy sano. He pedido dos raciones. Qué vulgar. Intentar sobornarme con roti. Creía que era tu plato favorito. ¿Cómo que 6 raciones? Encargué 8. Es lo que me han dado. Se lo juro. Lo pone el recibo. ¿Y la botella de vino gratis? Eso es con 8 raciones. Solo había 6. ¡Esto no va a quedar así, estafador! Sergio, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué cliente? Acabo de estar allí. No, 6 rotis. Eso es lo que me diste. ¡Te lo juro! Retira eso. ¡Retira eso! ¡Vuelve a decirlo y te rajo! ¡No digas eso de mi madre! ¡No digas eso de mi hermana! ¡Y tu abuela también es una puta! Thank you.
¿Qué has dicho? No importa. ¡Mira! ¡Una cabeza! Estás en su sitio. Vaya vino. ¡Mierda! ¿Llegas tarde? Había quedado para hacer un reportaje. ¿La inauguración de ese estacionamiento de bicicletas? ¿Has leído mis mensajes? Dijiste que podía. Ya ves lo aburrido que es mi trabajo. ¿Puedes conseguirme una entrevista con el león? ¡Menuda primicia! Te he echado de menos. Ya vale. No pienses que todo está bien solo porque estaba de buen humor. Oh. ¿Alguna noticia? No, pero eso no quiere decir en absoluto que no haya habido nuevas víctimas. ¿Vas a llamar a Jack? Ya lo he hecho. ¿Y? No contesta. Espero que esté vivo. Era el mejor. Sí. Quiero decir, cazando leones. Sé lo que quieres decir. Tal vez no quiera venir. De momento, el jefe de policía tiene pensado llamar a otro experto. Quizá sea lo mejor. No os separasteis precisamente como amigos. ¿Qué tiene que ver? Estoy de acuerdo. ¿No estarás celoso? ¿Mientras solo cace leones? ¿A quién piensa llamar? No lo sé. Oí que era alguien con experiencia. Sí, me he enterado. Menuda situación, es increíble. Sí, claro, hace poco en Zambia cacé 3 rinocerontes, sí. ¿Qué? ¿En serio? Bah, eso será fácil. Me vendrá bien otra alfombra. ¿Esta tarde? Tendré que cancelar una reunión. No, lo cazaremos, seguro. Tengo algunas multas. ¿Puedes arreglarlo? Genial. Hasta luego. ¡Guau, papá! ¡Vamos a cazar un león! Has estado espiando. ¡Le dispararé a la cabeza! ¡Bam! No lo harás. Es demasiado peligroso. Es trabajo para profesionales. Pero yo quiero ir. ¿Por qué nunca me dejas? Como insistas, no te llevaré al club de señoritas. Oh, venid con papá. Los leones siguen rutas claras. Y si continuamos su ruta, terminaremos aquí. ¿En el parque Fondel? Exacto, en el parque. ¿Exactamente cuál es su propósito? ¿Usted es? Puttermans, concejal presidente del Distrito Sur. Lo último que querríamos en el distrito sería un tiroteo en el parque Fondel. Y además, ¿no está el león en peligro de extinción? Un león que se come a nuestros ciudadanos no tiene ningún derecho a reclamar su estatus. El parque Fondel es un lugar donde la gente disfruta de paz, tranquilidad y descanso. Exijo que se cumpla toda la normativa. ¿O es que acaso pido algo extraño? No, creo que es lo normal. Aquí ese payaso es el procedimiento. El día de ayer se declaró el estado de emergencia. Si estuviera usted informado, lo habría sabido. Se tomarán las medidas de seguridad que consideremos oportunas. Mi primo es un experto cazador de caza mayor. No le temblará la mano. ¿Les parece un gatito? Creo que es el hombre adecuado. Puedes pedir lo que haga falta. Estoy listo. Me he enfrentado a duras pruebas. Mañana por la noche cenaremos león asado. Será un desastre. Ha cazado unos cuantos. Conozco esos safaris. Primero drogan a los pobres animales para que los turistas puedan dispararles a corta distancia. Auténtico maltrato animal. No siento pena en este caso. Pero no estará drogado. Muy bien. Ten cuidado, ¿eh? No tiene idea de lo que hace.
¿Qué tal todo, tío? ¿Sí? ¿Damos una vuelta? Los vegetarianos, mejor que se vayan. Venga, tío. Madre mía. Te dejaré algo de sitio. Pásame el frisbee. ¡No tan rápido! ¿Dónde está? Dámela, hombre. ¿Se puede cagar tranquilamente? Atención, atención. Por labores de mantenimiento del parque, deberán abandonarlo antes de las 18 horas. ¿Mantenimiento? Aquí estaré hasta las 6 en punto. Voy a ver si veo a Brinkers, ¿vale? Bien. Hola, ¿dónde estás? Joanna tiene contracciones. ¿Joanna? Sí, la elefanta. ¿Dónde estás? Estoy a la puerta del parque, lo han evacuado. De acuerdo. Quédate ahí, es peligroso. Pareces preocupada. Y lo estoy. Será un parto complicado. Ten cuidado. Claro. Señor Brinkers, nos situamos aquí. ¿Listo? El parque Fondel ha sido evacuado y sus accesos precintados por tareas de mantenimiento. No se ve a ningún trabajador. ¿Puede explicar qué está pasando? Ahora puedo revelar que se trata de la operación de captura de un león. ¿Está seguro de que el león se oculta en el parque Fondel? Tenemos fuertes indicios de que sea así, pero no hay una total certeza. ¿Es cierto que se ha contratado a un cazador profesional? No tenemos experiencia en estas contingencias y se ha recurrido a un profesional. Estamos convencidos de que después de esta noche la ciudad volverá a ser segura. Gracias. Bien. ¿Lo tienes? No quiero a nadie por aquí. Esos rugidos suenan muy reales. Tal vez lo sean.
Ahí está. ¿Eh? Ven. El helicóptero está en camino. ¿Alguna noticia? Las salidas están cubiertas. Todo el parque está rodeado. Bien. Señor Fowler, unas preguntas. Vamos. ¿Está realmente el león en el parque? Se oyen rugidos. Se trata de una estrategia del experto, sí. Son reclamos que se emplean para atraerlo al lugar donde le espera para luego... ¡pum! ¿Cree que será abatido esta noche? Por supuesto, eso esperamos. Esa charla no tiene sentido. ¿Y qué quieres? Deberíamos estar ahí. ¿Estás loco? Aquí. ¡Papá! ¡El león está al acecho! No está al acecho, yo estoy al acecho. Yo solo quería ayudar. No te volveré a llevar al club de señoritas. Veo a dos individuos peleando. ¿Dos personas y el león? Negativo. La visibilidad no es buena. Dame la escopeta. ¿Por qué? Dispararías antes de tiempo, dámela. Pase a papá Alfa. ¿Sí? ¿Cómo estás? Se oyen muchos rugidos. ¡Está aquí! ¡Leo! ¡Hijo, vuelve! ¡No te vayas! ¡Leo! Policía 01, ¿qué ocurre? Aquí Policía 01, no se ve bien. Voy a llamar al redactor. Dios mío.
Papa Delta, aquí Policía 01. Papa Delta, adelante. Seguimos al León, es muy rápido. De acuerdo, posición. Dirección Emastrad. Puesto Emastrad, atentos. Recibido. Lo he perdido. Vuelvo a verlo. Está fuera del parque. ¿Fuera? ¿Dónde está? Eggenstrat, dirección este. Actualice posición. Aún está en Eggenstrat. De acuerdo. ¿Quién hay en Cornelis Hut? 502 en camino. 204 en camino. Lo perdimos. ¿Cómo dice? Ha desaparecido. Lo han perdido. Tío, no vas a creerlo. Vámonos antes de que nos detengan. Sí. ¡Ustedes dos! Validar su billete. Gracias. Hola, soy Lizzie. Brinkers. Perdone que le moleste. Lo he oído. No salió bien. ¿Quién se lo dijo? Un amigo periodista. ¿Y bien? Me preguntaba si había contactado con ese amigo suyo de Inglaterra, ese cazador. Le agradeceríamos que viniera lo antes posible. Tenemos bastante presupuesto. Conseguí hablar con él. Estará aquí mañana por la mañana. ¿Mañana? Muchas gracias. De nada. Una cosa. Está bien. Pueden irse. Saludos de su novia. Y su hijo resultaron muertos. En el tranvía se produjeron dos víctimas mortales. 6 pasajeros heridos ingresaron en el hospital, 3 de ellos en estado crítico. El alcalde manifestó esta mañana sus condolencias. Algunos testigos confirman haber visto un león. Aconsejamos permanecer en sus casas, cerrar ventanas y asegurar puertas. Por tercera noche consecutiva, se han producido disturbios en un... ¡Qué insensato! Se lo advertí. No han mostrado ni la mitad. Fue una carnicería. Cuando llegaste aún temblabas. Sí, hacía fresco. ¿Nerviosa? ¿Por qué? Bueno, mañana por la mañana viene tu ex. No le has visto en años. 8 años. Podrás superarlo. Ya lo he hecho, Dave. Sé amable con él. Claro, por supuesto. Aunque pienso vigilarle de cerca. No creas todo lo que oyes. Lo mismo te digo. No puedes quedarte aquí esta noche. No pensaba quedarme. Martin quiere ver si ocurre algo esta noche. Estaré arriesgando mi vida por las calles. Ese león no saldrá esta noche. Ha comido mucho. Cuídate.
Justo a tiempo, sin demoras. Bien. Puede quedarse en el Hotel Europa el tiempo que necesite. Espero que comience de inmediato. Seguro que lo hará. Ahí llega. ¿Pero qué es esto? No le gusta mucho volar. Oiga, señor Delarue. Señor Delarue, hemos llegado. Sí. ¡Lizzie! ¡Mi hermosa flor! Ten cuidado, estúpido bastardo. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Se habría sentido mejor? Ese hombre está inválido. ¿Cómo lo explico? Eso es cosa suya. Son las 10. Sí, llegará enseguida. Preferimos que antes pasara por el hotel para refrescarse. Por fin puedo darle una noticia positiva al alcalde. Se lo debo a usted. De hecho, no fue una buena decisión contratar a mi primo. Luchó como un... Ya puede salir bien. Jack Delarue siempre a su servicio. Me alegro de verte, Jack. Bonita silla. Lo último en transporte para idiotas discapacitados. Liz, hoy estás jodidamente hermosa. Gracias, tú también. Hola, soy Jack. Sí, le vi en el aeropuerto. ¿Ah, sí? ¿En qué aeropuerto? Es broma. Policía, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Dónde murieron? Bonito parque, por cierto. Es justo ahí. Sí, puedo olerlo. Brinkers, es la escena del crimen. No puede... Esto no es serio. Solo tiene una pierna. Ya me di cuenta. Esto no me hace ninguna gracia, ¿sabe? No estoy en absoluto contento. ¡Oh, Dios mío! El cebo está muy bajo. La tienda está mal situada. Debería estar a favor del viento. ¿Y cómo sabe en qué dirección soplaba ayer? Lo comprobé. Este sureste. 2,4 metros por segundo, cambiando a 1,6 cuando llegó la niebla. Cebos. Macho, 2 metros 20, 225 kilos. ¿Devorador de hombres? ¿Qué te he dicho siempre? ¿Qué? Nunca lo llames por ese nombre o serás su próxima víctima. Y sí, le gusta comer gente. Supersticioso. ¿Huele un trozo de mierda y sabe dónde está el león? No, tiene hambre. ¿Tú qué crees? Dímelo tú, eres el experto. Bueno, en mi opinión, es un buen perrito caliente. No estoy de acuerdo.
¿De dónde crees que ha salido ese león? No estoy demasiado seguro. ¿Lo sabes? Por supuesto, lo solté para estar cerca de ti. Sabía que me llamarías. ¿Cómo te trata ese chico? ¿Dave? Supongo que bien. Mientras que te trate con más respeto que yo. Tuvimos buenos tiempos. Claro que sí. ¿Aún lo llevas? Forma parte de mí. Sé amable con Dave. Seguro que es buen chico. Lo haré. Dios mío, es enorme. Casi tan grande como el que se merendó mi pierna. Al este de África, Nubia. Ha hecho un largo viaje. ¿Fue 2 minutos después del ataque en el parque? Sí. Nunca he visto algo así. Extremadamente rápido y hambriento. ¿Cómo piensa capturar a esa bestia? No es una bestia. Es una criatura divina, el rey de la selva. Un noble y orgulloso guerrero. El león es símbolo de fuerza, coraje y autoridad. Un guerrero supremo con un corazón de oro. Otra broma. Lo cazaré y le volaré los sesos. Esos policías se cagan cuando tienen que bajar un gato de un árbol. Pregúntale a Eddie, que ha estado en Bosnia. Dile a cuántos musulmanes hiciste picadillo. No estoy seguro. Bastantes. Y Gerrit, sin ayuda, le cortó la garganta a 3 toros. Bueno, no fue así. Exagera. ¡Dejadnos ese puto león a nosotros! ¡Se va a cagar por venir a joder al país equivocado! La ciudad de Ámsterdam continúa con su actividad habitual pese a los dramáticos acontecimientos de ayer anoche. Martin Gravenstein, AT5. No vuelvas a hacer eso. Gracias, chicos. Venga. Menudos tarados. ¿Y qué pasa con ese amigo de tu novia? ¿Ha llegado ya? Supongo que ya estará aquí. Vigíralo de cerca. No se equivoque de presa. ¿Dónde cree que atacará? Podría aparecer en cualquier parte. Son impredecibles fuera de su ambiente. ¿Ponemos trampas? Solo si quiere cazar niños o perros. ¿Hay que esperar a que vuelva a matar? Una cosa es segura. Cuando prueban la sangre humana, no cambian de menú. ¿Cómo lo encontramos? No lo encontraremos. Él nos encontrará. Los leones son muy posesivos con sus presas. ¿Qué quiere decir? Bueno, una vez que ha matado a su presa, volverá para comérsela y evitar que otro se la coma. ¿Con qué lo atraeremos? ¿Mi primo? ¿Es que quiere usar a mi primo como cebo? Dice que es la única manera de atraer al león. ¿Usted cree que eso es una buena idea? ¿Es que acaso no tiene el más mínimo respeto? Me hierve la sangre solo de pensarlo. ¿Pero cómo se le ocurre? ¡Envíalo de vuelta a Londres! ¿Y? No le ha gustado mucho la idea. Vaya. ¿Y qué hay de su hijo? No le he preguntado. Bien, ¿me llevas al Barrio Rojo? ¿Barrio Rojo, dice? El Museo Van Gogh está cerrado, ¿por qué no? Estaremos en contacto. ¿Residencia Dawkin? Sí, señora. Ya les dije que no salieran. Los dos están en el cuarto de los juguetes. Ahora voy. ¡Rápido! ¡Has perdido! ¡Uh!
que os dije. ¿Dónde está Tommy? Me gusta Ámsterdam, de verdad. ¿No hay dos leones en el escudo de armas de la ciudad? Sí, así es. ¿Lo ves? Todo tiene una razón. ¿Ahora te has vuelto espiritual? Lo siento. Entonces, ¿estás con alguien? Sí. Con las enfermeras del hospital. Las veo mucho. ¿Por qué? Porque son muy sexys. Y además, porque tengo algo en el hígado. ¿Tienes cáncer? Calla. Si mi agencia de seguros se entera, no podré pagar la póliza. ¿En qué fase está? Me queda poco. ¿Quién sabe? Puede que un año. Dos, quizá. Lo siento. Bueno. He tenido una vida fantástica y he conocido gente maravillosa. Disculpe, ¿es usted el cazador de leones? Sí, supongo que sí. ¿Por qué va en silla de ruedas? Porque un león se comió mi pierna. No, bromea. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Podemos invitarle a una copa? Sí, claro, un whisky, gracias. Mi amigo también es cazador. ¿Sí? Ah. Caza mujeres. ¿Y qué cebo usa? No puedo decirlo en público, pero es grande. Este boletín informativo especial. Ha aparecido una nueva víctima del león callejero en un parque infantil en el sur de Ámsterdam. Al parecer se trata... ¿Por qué no estás aquí? Que se encontraba en el sur. Jugando. Atacó a un niño pequeño. A pesar de las recomendaciones de las autoridades locales. ¿Por qué no nos avisaron? Lo siento, hemos optado por otro enfoque. Thalberg no quiere saber nada de Jack. ¿He oído bien? Creen que no te necesitan. ¿No? Siento, pero tendrá que ser así. Ah, señor Delarue. Espero que entienda mi decisión. Si es lo que quiere, ¿qué harán ahora? Rodearemos el bosque donde está escondido el león. ¿Quién es ese tipo? Ah, claro. ¿Y qué te preocupa? El gobierno nos ha proporcionado un equipo de operaciones especiales que localizará y matará al león. Un plan muy sofisticado. Lo es. Y bastante preferible a su plan, que incluye los cuerpos de mis familiares recientemente fallecidos. No estoy muy convencido. Hable con el inspector Brinkers, que se hará cargo de sus gastos y otros trámites. Creo que su vuelo de regreso es mañana por la mañana. Gracias. Se lo agradezco. Brinkers. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? ¿Estás siempre tan hermosa cuando te enfadas? Seguro. Ya lo sabes. Hola, Dave. Ah, así que tú eres Dave. Hola, soy Jack. Lizzie me ha hablado mucho de ti. Espero que no fuera todo bueno. Eres afortunado. Lo sabe. Bueno, ¿estás fuera del caso o...? Eso parece. Esos idiotas creen que pueden arreglársela sin Jack. Ah, es un despliegue impresionante. Ojalá no se disparen entre sí. Entonces... ¿te vas a quedar aquí o...? No, no creo que sirva para nada. ¿Quieres que te lleve de vuelta al hotel? ¿Por qué no vamos a cenar? Los tres, invito yo. Bueno, no sé. ¿Has cenado ya? No, pero... Tienes trabajo que hacer, ¿no? La verdad es que no. Ya habíamos terminado. Asunto arreglado. Liz, elige restaurante. Te ha caído bien, ¿eh? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿El qué? ¿Está en silla de ruedas? ¿Te sientes aliviado? No, pero... Jack no está incapacitado. ¿Qué? Le funciona muy bien. ¿La has conseguido? La entrevista. Ahora lo haré. ¿Qué
Equipo 3, líder, ¿veis algo? Líder 3, negativo. Nuestro sector está despejado. Equipo 2, líder. ¿Y vosotros? Negativo. Aquí no hay nada. Otro bastardo. No estaba muy contento porque acababa de matar a su compañero. Es comprensible. Era igual de sanguinario. Solo me quedaba un cartucho. ¡Oh, Dios mío! Aún tenía una oportunidad. Así que, escondido con el viento a favor, me situé en posición y apunté muy lentamente. En aquel instante mi estómago rugió. No había comido en todo el día. Rugió como una leona cachonda. Eso llamó su atención. En ese momento la bala salió disparada y le pegó en el hombro. Entonces saltó hacia mí, me eché hacia atrás, saqué mi pistola y le disparé en el ojo izquierdo. Casi me da un infarto, ¿verdad? Así maté a ese cabrón. Es increíble. Impresionante. Tranquilízate, Jack. ¿No habíamos pedido el postre? ¿Señor de la Rue? ¿Qué es lo que quiere? Estoy durmiendo. Puede venir conmigo. El restaurante retiró los cargos. ¿Qué restaurante? El señor Thalberg quiere verle. ¿Quién cojones es el señor Thalberg? Es el jefe de policía. Hoy vuelvo a casa. Bueno, cancelé el billete. ¿Por qué coño ha hecho eso? ¡Súbelo, Kurt! Tan alto como puedas. Un poco más, señor. Hasta lo más alto. Está bien, átalo. Hemos perdido un día, ahora no hay garantías. Lo sé, pero habrá que hacerlo. Ya sabe el trato. Nada saldrá al público hasta que se atrape. Eso es. ¿Estás bien? Estoy bien si tú estás bien. Tenemos un bonito cebo, debería funcionar. Seguro que quieres hacerlo solo. Sus chicos deberían irse. ¿Dónde está su tienda? Las tiendas son para Boy Scouts. ¿Pondrá reclamos? Me toma el pelo, ¿verdad? Y usted también. Ah, lo sabía. Es usted un gracioso. ¿No quiere un helicóptero? En absoluto. Cualquier ruido podría asustarlo. Buena caza, Jack. Que tengas una gran historia más que contar. Seguro, Dave. Eso no le pega nada. Buena suerte.
Ok, dejo la radio en silencio. Mi perrito está en el parque. Nadie puede entrar al parque. Pero no puedo dejarlo ahí dentro. Aquí está el café. ¿Y su jefe? En una reunión. Pueden declarar el estado de emergencia. ¡Qué fuerte! Espero que no lo hagan. Un simple león provocando todo esto. No es un león cualquiera. Lo siento, llego tarde. ¿Me he perdido algo? ¿Dónde estabas? En el norte. Un accidente, 3 muertos. Sí, la vida sigue a pesar de ese león, ¿eh? Sí. Sur del parque. ¿Qué ha pasado? No está el cebo. ¿Qué demonios está diciendo? El cuerpo no está en el árbol. Me toma el pelo. Joder. Mierda, esto no es bueno. ¿Qué? Está desconcertado. Jack. Me hace falta. Jack sabe lo que hace. Tenemos que ayudarle. No necesita ayuda. Déjame ir. Vamos, Liz, es muy peligroso. Es un profesional, le pagan por ello. No está aquí por dinero. No quiere cobrar nada. Mierda. Thank you.
Jack, ¿qué estás haciendo? Rastrear a León. ¿Qué es ese edificio? La Facultad de Medicina de la Universidad de Ámsterdam. Cadáveres. Seguro, hacen autopsias. Hay que decirle a la policía dónde estamos. No hay tiempo. Oh, Dios mío. Parece la entrada de mercancías. Espera aquí. No quiero. Toma esto. Sabrás manejarla. Ha sido hace unos minutos. Deberíamos llamar. Está cerca. Puedo olerlo. ¿Quién me escucha? ¿Dónde estás?
¿Piensas suicidarte? Limpia mi rastro de sangre. Tiene que seguir otro. ¿Qué otro rastro? No creo que sea buena idea, Dave. ¡No se muevan! ¡Manos arriba! Somos de AT5, el canal de noticias. Gracias. Ahora estoy bastante más equilibrado. Date prisa. ¿Lizzie? Por allí. Vamos.
¿Está bien? ¿Algún rasguño? Algo fresco le ayudará. Mire, no se pierda ese momento. Eso no es lo mío. Ni lo mío. Parece que hay obras. La carretera está cortada. Podemos ir por la N32. Pues gira a la izquierda. No, mejor a la derecha. ¿Pueden dejarme un teléfono? Claro. Gracias. Dave. Soy yo. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Sí, eso creo. Estuviste genial. Sí, no he estado mal. Por cierto, ¿dónde pasarás la noche? Pues no sé. En casa de Martin. Si no pudieras ir por algún motivo, conozco otro lugar. ¿Alguna pensión? Algo mejor. Martin dice que piensa tirar mis cosas a la calle. Hoy en día no se puede confiar en nadie. ¿Vienes conmigo? Sí, me gusta la idea. ¿Cómo ha ido todo? ¿Has terminado? Grabaré algunas tomas. Es increíble la fuerza que tenía ese animal. Entró rompiendo una doble ventana. ¿Una ventana? ¿Qué dices? Entró por la puerta del sótano. No, dejó un rastro muy claro. Aunque no soy un experto. ¿Liz? ¿Qué dices? ¡No puedo oírte! ¿Qué pasa? ¿Eh? Me pareció oír algo. Es una campana. ¿En la otra parte del edificio? Lo he vuelto a oír. ¿Qué te pasa? ¿Ves leones por todas partes? Oh, Dios mío. Cierra la puerta. Tranquilo. Thank you.
Creo que nos puede ir muy bien. A ver lo que duráis en la televisión nacional. No es lo mismo que AT5. ¿Aún no confías en mí? Confío en mí y un poco en ti. Es un comienzo. ¿Dónde está Simba? ¿Simba? Estaba por aquí. ¡Simba! Ah, ya volverá. ¿Seguro que solo había dos leones? Muy gracioso. ¡Simba! ¡Hey! ¡Hola! ¿Lo ves? Solo fue a dar una vuelta. Lo siento. ¿Quién llama a su perro Simba? Ya ves. Es tentar la suerte. ¿Qué prefieres? ¿Bambi? Sleeping in a while, the town is weeping.